es realmente entrar en conexión con Dios, en esta oración, y busca en Dios el refugio. Es lo que busca el musulmán realmente en la oración. El mundo de las religiones es enorme. Y en Colombia se ha venido abriendo paso una religión de la que muy poco sabemos, el Islam. Tenemos el concepto de la unicidad de Dios, que se llama Tawhid. Nosotros, Dios, claramente musulmanes, Dios no tiene hijo, no tiene esposa, no tiene asociado. Es la diferencia mayor entre nosotros y los católicos sobre el asunto de la Trinidad. En nuestro país ya son varios los que se encargan de enseñar de qué se trata esta religión, que tiene más de 1.500 millones de seguidores en el mundo. Bueno, me llamo Elias Marzougui, Elias Marzougui es mi nombre completo. Yo nací en Francia, en Nice, la ciudad de Nice, Niza, la ciudad sur de Francia, sur oriente de Francia, sí, sobre la costa sur. Mis padres nacieron en Túnez. Soy también de origen tunecino. Elías llegó a nuestro territorio porque en algún lugar del mundo se enamoró de una hermosa colombiana. La sorpresa de la vida. A través del amor, me casé con mi esposa durante mis estudios de teología islámica en Siria, Damasco. Encontré a mi esposa en la universidad estudiando idioma. La fuerza del amor lo trajo a Colombia y muy rápido le tocó aprender español. Pocas palabras, pero no sabía. No sabía hablar español. Yo hablaba italiano, francés, inglés, mi idioma en árabe, pero no sabía nada de español. Cuando llegué aquí, realmente escuchando a la gente poco a poco. Y después de aprender español, comenzó a enseñar los fundamentos de su religión. Lo que me interesa a nosotros es que la gente van entendiendo más en Colombia, en Bogotá, el Islam. Aprender cuál es el concepto de Dios en el Islam, los ángeles, los profetas, para nosotros quiénes son. Hay también el idioma árabe, para leer el Corán, se necesita el árabe. El Islam tiene algunas coincidencias con la religión católica. Hay mucha gente que piensa que Jesús no tiene un sentido en nuestra religión. Al contrario, Jesús es un profeta en el cual el musulmán debe creer. Si no cree en el Jesús, no puede reconocerse como musulmán. Y del mismo modo cuando se trata de hablar de las fuerzas del mal. Claramente, el diablo está encima de la humanidad, está cabalgando sobre la humanidad. Utiliza la humanidad como un medio de autodestrucción. Las enseñanzas del Islam han despertado el interés de muchos colombianos. Obviamente al principio fue un poquito difícil, pero posteriormente, gracias a Dios, ya todo va mejorando y eso me ha enseñado a ser tanto mejor persona con el prójimo como mejor persona dentro de mi núcleo familiar. Este es el momento donde más me he sentido fuerte en el Islam, donde más quiero buscar conocimiento para que cuando llegue una persona que no conoce el Islam tenga la capacidad de hablarle de lo que realmente es el Islam. Desde las calles de Bogotá les informó Javier Estamato para el Tren de la Tarde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.